Hola, ¿qué tal, mis amigos? Es un placer darles la bienvenida a esta nueva edición de Telematch, que hoy retorna a la pista de hielo. Nos encontramos en la pequeña localidad de Grefrath, cuyo equipo enfrentará a los visitantes de Trostberg en uno de los programas más excitantes de la televisión alemana. Bien, el equipo de Trostberg, saludando a la multitud, una cordial bienvenida. Y ahora... el equipo de rival de Grefrath. El maestro de ceremonias, Erhard Keller, en el centro. Und in Anlehnung an den vergangenen Winter, der uns ja so viel Medaillen im Ski serviert hat. Bien, una sorpresa. Grefrath pone en juego su comodín justo en la primera prueba de hoy, lo que me obligará a explicarles así rápidamente las reglas de Telematch lo antes posible. 3, 2, 1, vamos para la primera prueba. Señal de partida. Cada equipo tiene 10 sombreros con los que debe realizar una especie de slalom por la pista de hielo. Podemos reconocer los equipos por las iniciales que llevan: T para Trostberg y G para el equipo visitante Grefrath. Y pasemos a las reglas de Telematch. Cada competencia está integrada por 11 pruebas, 10 normales y un especial. Bueno, pero de la especial les hablaré más tarde. Se otorgan 2 puntos al ganador de cada una de las pruebas normales, salvo cuando han puesto en juego su comodín, como lo hizo ahora el equipo de Grefrath. En este caso, si gana, se adjudica 4 puntos en lugar de 2. Me parece que ambos equipos tienen el mismo número de sombreros en la línea de llegada, de manera que la prueba va a ser muy disputada, mis amigos. El último sombrero de Grefrath tiene la posibilidad de ganar este equipo visitante. En efecto, Grefrath se impone en 2 minutos y 4 segundos. A la derecha, abajo en sus imágenes, está el tiempo del ganador. Y, por supuesto, el de concursante de Trostberg llega con bastante retraso a la meta. Todavía Trostberg con el sombrero. Junto a Erhard Keller vemos a uno de los jueces encargados de aplicar el reglamento y controlar el desarrollo de las pruebas. El juez confirma el resultado. Grefrath, que puso en juego su comodín, se anota 4 puntos, vence 4-0. Como lo vieron rápidamente en el tablero, el público aplaude a los visitantes con gran deportividad. ¡Ajá! Otra sorpresa. Trostberg pone en juego su comodín también, rápidamente, en la segunda prueba. No están muy dispuestos, parece, a dejarse sacar mucha ventaja. Y ahora vamos a mirar un poco en la pista. El equipo de Trostberg y el de los visitantes. La idea que inspiró esta prueba es muy simple. Alguien dejó la ropa lavada sobre el hielo y se ha congelado. Los participantes deben colgar las prendas, probablemente, para descongelarlas. Thank you.
Bien, esto está perfectamente permitido. Una muchacha puede bajar la cuerda mientras la compañera cuelga la pieza siguiente. Bien, hay varias piezas que pueden reconocerse. Una media, por ejemplo. Otra media. Bien, después de algunas dificultades lograron terminar la prueba y ahora a esperar lo que deciden los jueces. El resultado fue claro, dijo el juez. Trosberg había puesto en juego su comodín, vence, así que se anota 4 puntos y se produce un emocionantísimo empate a 4. Así que, mis amigos, 4-4 el marcador. Los símbolos significan que ambos equipos han jugado a su comodín. Y ahora vamos para la tercera prueba. 3, 2, 1, vamos. También se trata de una carrera entre ambos equipos. La tarea consiste en transportar esos paneles de madera por grupos de 3 hacia la línea de llegada. El último transporte de Grefrat. Armando rápidamente el panel. Ahí vamos. Grefrat parece que va a imponerse. Trosberg retrasado. Sí, no me cabe la menor duda de que Grefrat va a ganar. Todo terminado, Grefrat se impone el tiempo del ganador. 2 minutos 33 segundos. 30 segundos, 33 impuso el perdedor. Entendi.
Bien, ya dijimos que Redflat se impone, así que los dos puntos de esta competición le corresponden al equipo visitante que toma la delantera y 6-4 señala el marcador. Abajo los dos jokers ya jugados. Promete estar muy reñida la competencia de hoy. Y ahora vamos a ver cuál es el objetivo de la cuarta prueba. Dos perros en acción, el perro de Trostberg, el perro de los visitantes. Cada perro debe recolectar la mayor cantidad posible de huesos en el tiempo límite de 3 minutos y medio. Aquí el perro trata de llevar 3 huesos. ¿Llegará a la meta? El tiempo límite es de 3 minutos y medio, pero con este ritmo habrán terminado seguramente antes con todos los huesos. Y el final. El público, por supuesto, ha estado contando los huesos, pero el juez tiene que realizar la operación de conteo oficial. Primero los huesos de Trostberg. 1, 2, público corea los huesos del equipo local.